Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vengo a conversarte nuevamente sobre Luis Arraez, que ya gracias a Dios está bien, está recuperado, está jugando de titular y en el juego de ayer se fue de 5-1. También vengo a conversarte sobre Jesús Luzardo, que tuvo tremenda actuación, este chico venezolano, joven venezolano de los Mets. Pero vamos a ver el resumen. Vemos ahí a Arraez muerto la risa en su primer turno ante Snell. Levantó ese fly hacia lo profundo y bueno, ya tenía dominio el jardinero central, prácticamente llegando a la zona de seguridad. Jesús Luzardo, que tuvo tremenda actuación, lanzó 6 innings, permitió nada más 2 hits y ponchó a 7. Ahí ponchaba a Manny Machado en el segundo inning. Luego a Sánchez, cantado por el principal, su segundo ponche, tremenda actuación. Y ahí vemos a Arraez con su único hit, despachó hacia la banda contraria. Se fue 5-1 en ese juego. Ahí seguía Luzardo ponchando y ponchando otra vez a Manny Machado. Ahí a Crosswell, que lo dejó estupefacto, no lo podía creer. Y a Griezmann, cantado otra vez. Buena actuación de este jovencito. Ahí vemos a Fernando Tatís Jr. ponchado en cuenta 3-2. Lanzaron a segunda y bueno, tremendo doble play. Y bueno, quiero que veas y disfrutes esta joyita defensiva también de Sandy Bogart. Observa, roletazo duro por el shortstop. Sandy Bogart se incorpora, lanza a primera y esa, oh, qué clase de joyita defensiva, vale. Tremendo rolling allí, se para, se incorpora y lanza durísimo. Y bueno, al final ganaron los Merlin. Ese era Manny Machado fallando otra vez por última vez, por cuarta vez. Y ganaron los Miami Marlins. Bueno, espero te haya gustado este resumen. No olvides suscribirte al canal y activar la